Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver cómo programar el PIC 18F4550 que tenemos aquí con el módulo DS3231, que es un módulo de tiempo real. Ya había hecho este video con el PIC 16F877A hace muchos años atrás. Sin embargo, algunos suscriptores me pedían que haga el mismo proyecto, pero esta vez con el PIC 18F4550. Además de esto, la programación... Para este reloj de tiempo real está implementada en el IDE de MPLAB X utilizando el compilador XC8. Obviamente que hemos utilizado el IDE de MPLAB X. Como podemos apreciar en la primera fila de nuestro LCD 4x20 tenemos la hora y la temperatura que vienen desde nuestro módulo DS3231. Este módulo es un módulo de tiempo real, el cual se comunica con el microcontrolador mediante el protocolo I2C. Entonces, hemos hecho uso de la librería que he diseñado para el XC8 para la comunicación de nuestro módulo con el microcontrolador PIC18F4550. Como les decía, en la primera fila tenemos la hora y también la temperatura de nuestro módulo, ¿no? En este caso son la 1 de la tarde y la temperatura aquí en Arequipa es de 25.25 .25 grados centígrados. En la segunda fila podemos apreciar la fecha. Hoy es jueves 4 de abril del 2024. Y en la tercera fila tenemos la primera alarma que en este momento está deshabilitada y la segunda alarma que también está deshabilitada. También vamos a contar con tres pulsadores, los que tenemos aquí, que nos van a permitir configurar tanto la hora, la fecha y si es que deseamos activar alguna de las dos alarmas o las dos alarmas. En este video solamente vamos a activar la primera alarma para la cual cada vez que la activemos se va a encender el LED que tenemos aquí, este LED de color azul. ¿Sí? Entonces la hora está transcurriendo de manera efectiva, pero si nosotros deseásemos editar la hora, tendríamos que presionar el primer pulsador. Esta operación la voy a hacer en este instante. Presiono el primer pulsador, voy a alejarme un poco más para que se vea toda la pantalla. Si sí, presiono el primer pulsador, y vemos que podemos editar con el segundo botón lo que es la hora, la fecha y todos los datos que queramos, ¿no? En este caso voy a editar con el primer botón la hora y con el tercero voy a incrementar. Lo voy a poner a las 15 horas, si ¿sí? También podemos incrementar los minutos. Voy a dejarlo a las 15 y 10, si ¿sí? Con el tercer botón incremento los minutos, ya está. Lo voy a dejar ahí a las 15 y 10, a las 3 de la tarde y 10. Presiono el primer pulsador y ahora pasamos al día de la semana. Quiero que sea un domingo, viernes, sábado, domingo. También podría ser un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Vamos a dejarlo en viernes. Ahora vamos a cambiar el día. Vamos a hacer que sea 20. Presiona el tercer pulsador, incremento hasta 20. ¿Sí? Es el día 20 del mes 5. Supongamos que estamos en mayo. Bueno, le puse 6, vamos a dejarlo en junio y del año 2025, ¿sí? Luego presiono el primer pulsador para confirmar y ya queda configurada nuestra hora y nuestra fecha. Como podemos apreciar, nos muestra que la fecha actual es viernes 20 de junio del 2025 y que la hora son las 3 de la tarde con 10 minutos. Podríamos habilitar también la primera y la segunda alarma. Con el pulsador del medio a editar el valor la segunda alarma, ¿sí? entonces estoy allí no sé si se está enfocando bien aquí están los pulsadores tenemos allí los pulsadores y ahora vamos a editar lo que es la alarma o la primera alarma presiono el segundo pulsador sí y ahora con el tercer pulsador vamos a incrementar el valor no vamos a dejarlo en 15 para que sean las 3 de la tarde y ahora vamos a cambiar los minutos lo vamos a poner a 12 minutos porque ahorita son las 3 y 11 lo vamos a dejar en 12 presionando el último pulsador ahí está 12 y aquí en off presionando el tercer pulsador vamos a habilitar la alarma colocando un on y justificando con el segundo pulsador no vamos a editar la tercera la segunda alarma y vamos a dejarlo así el programa hasta que sean hasta que la hora alcance a la alarma que nosotros hemos seleccionado como set point. Entonces faltan 30 segundos. Esperamos que cumplan esos 30 segundos y vamos a poder ver cómo este LED se tiene que encender cuando la hora equivalga o iguale a la alarma que hemos programado. Aquí tenemos el indicador que nos indica, valga la redundancia, que la alarma está encendida. Esperamos. Ya faltan 7 segundos. 6 5 4 3 2 1 y en este momento se enciende nuestro LED, ¿no? De esa manera estamos corroborando que la alarma se ha iniciado, ya que hemos alcanzado el tiempo programado. Esta alarma va a continuar encendida hasta que nosotros decidamos apagarla y cómo es que la vamos a apagar presionando el tercer pulsador que tenemos aquí. Sí. Es así como está funcionando nuestra alarma. Voy a presionar dicho pulsador para apagar la alarma. Lo hago en este instante. Apague la alarma. Ahora, como nos alcanza el tiempo, vamos a encender la segunda alarma. De la misma forma, presionamos el pulsador del medio. Nos vamos hacia, las, hacia la cuarta fila. Y ahora también vamos a editar la hora. Vamos a dejarlo también a las 15 horas. Ahí está las 15 horas. Vamos a incrementar los minutos. Vamos a dejarlo en 13 minutos o en 14. 14 minutos. Y también vamos a habilitar dicha alarma. Y listo, ¿no? Ya tenemos habilitada la segunda alarma que tiene que habilitar o encender nuestro LED cuando la hora sean las 15 y 14. En este momento son las 15 y 13, o sea, las 3 y 13 minutos con 20 segundos o 22 segundos. Este se está incrementando y debemos esperar hasta que la hora alcance a nuestra hora de alarma 2 programada. Esperemos entonces. Faltan 30 segundos, menos de 30 segundos. Faltan 20 segundos. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y se encendió nuestro LED, ¿no? De esa manera estamos corroborando que la segunda alarma también se está activando con la hora que nosotros hemos programado. Y con la hora actual, ¿no? que son las 3 de la tarde con 14 minutos. Esta segunda alarma también va a estar encendida hasta que volvamos a presionar el tercer pulsador. Mientras que no presionemos el pulsador, el LED va a seguir encendido y por ende la alarma sigue encendida. Voy a presionarlo en este instante para apagar la alarma. No sé si se logra ver. Presiono y se apaga la alarma. Sí. Como estamos apreciando. No estoy utilizando un oscilador externo para la fuente de reloj de nuestro microcontrolador, ya que he programado el PIC con el oscilador interno a 8 MHz. Si quieren aprender cómo configurar el oscilador interno mediante el compilador XC8, pueden revisar los videos que tengo sobre programación de este PIC en MPLAB X utilizando el compilador XC8. Bueno, espero que este video les sirva de ayuda si es que ustedes quieren este código pueden comunicarse conmigo al whatsapp al telegram a mi correo electrónico o dejando comentarios en este mismo video eso sería todo muchas gracias